quiero hacer una manifestación en relación con el tema de vacunación COVID. La única IPS del municipio de Calarcá autorizado para el tema de vacunación COVID-19 es precisamente la IPS Hospital La Misericordia del municipio de Calarcá, que es del nivel departamental. En ello es importante que la población calarqueña conozca de que a la IPS de Calarcá le han entregado 74.995 dosis, de las cuales se han aplicado 73.928, lo que equivale a un porcentaje del 98.58% de vacunas aplicadas. Obviamente que esos son los biológicos que le han entregado al municipio de Calarcá, y a través de la Secretaría de Salud y el municipio hemos brindado apoyo a la IPS precisamente en el tema de vacunación, tanto intramural, extramural, haciendo domicilios y a su vez también trabajando en los sectores públicos y también en horas nocturnas. Asimismo, quiero reiterarles que el pasado miércoles 23 de febrero se llevó a cabo la reunión de la Mesa Departamental de Vacunación COVID, y en ella se plantearon algunos aspectos importantes que es necesario darlos a conocer. El primero fue que el hospital o IPS de Calarcá, Hospital La Misericordia, estuvo cerrado por cerca de 3 meses, lo que conllevó a que los biológicos fueran llevados a municipios cordilleranos y a la ciudad de Armenia, y muchos calarqueños se vacunaron en estos otros municipios, no en el municipio de Calarcá. Y en segundo lugar, que Calarcá en este momento es pionero a nivel departamental en vacunación en segundas y terceras dosis. Esos son los argumentos por los cuales se le va a solicitar al Ministerio de Salud que saque al municipio de Calarcá de estar en rojo en el tema de vacunación COVID-19.